Bienvenido a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Estos son los escándalos que han ocurrido aquí en la casa de los famosos, así que no te los pierdas, velo completo para que estés bien enterado. Comenzando por Gaby Spanik, finalmente salió de la casa de los famosos y explotó contra Alicia Machado. Gaby no se guardó sus palabras y le dijo de frente lo que piensa de ella. Este lunes de eliminación en el reality, la casa de los famosos, Gaby Spanik, al tener un 51% de votos para que saliera del programa, tras la eliminación y recordar algunos de sus mejores momentos en la casa, Gaby pudo despedirse de sus compañeros y no perdió la oportunidad para decirle a Alicia Machado lo que realmente piensa de ella. Gaby explotó contra Alicia y no aguantó más y le pidió que por favor no hable tanto. Alicia, modula el vocabulario, manita, que eso no te favorece, corazón, y deja hablar a los demás que también tienen una historia que contar, mi amor. Te quiero mucho a todos. Fueron las palabras de Gaby como despedida. Muy emotivo, diría yo. También se despidió de Verónica Montes, la segunda nominada, quien estaba en peligro de abandonar la casa, y le dijo: mi Vero, yo quería irme, mi amor, discúlpame. ¿Tú decías que me iba a quedar? No, mi amor, yo lo deseaba con toda mi alma y con todo mi corazón. Ya lo sabía, te amo con toda mi alma. Tú sé fuerte, fuerte ya sabes. Esas fueron las palabras de Gaby Spanik, mejor conocida como La Usurpadora. Pero empezamos suavecito porque lo pesadito viene a continuación. Celia Lora acusó a Pablo Montero por presunto acoso durante la casa de los famosos, y eso sí está bastante grave. La hija de Alex Lora revivió el pleito con el cantante una vez más. Celia Lora ha revivido el pleito con el cantante mexicano Pablo Montero y aseguró que la acosó durante su estancia en la casa de los famosos. Recordemos que hace unas semanas Pablo y Celia se enfrentaron verbalmente. Tras la polémica y una vez que se habían separado, Lora aseguró que sintió que por poco Montero la golpeaba. Sin embargo, en los videos que se mostraron, pues no se vio nada de esa situación, como que está exagerando un poquito. Ahora la modelo reveló por medio de sus historias de Instagram que Montero la acosaba mientras ambos habitaban la casa. En todo momento me tiró la onda y cuando le reclamé empezaron los problemas entre él y yo. Incluso en una de las peleas pensé que me golpearía, declaró. En YouTube se encuentra un video en el que Alicia Machado le dijo a Pablo Montero que estaba cansada de que Celia hablara mal de sus compañeros a sus espaldas. La hija de Alex Lora reaccionó a ese video y le recordó a Pablo que él pidió que tuvieran intimidad en ese momento. Montero aseguró que las declaraciones de Celia son falsas, que no son ciertas, y la tachó de mentirosa. Citando sus palabras, dijo que es una falta de respeto hacia mi persona. Yo te respeto y nunca dije que te quería. La palabra prohibida por YouTube. Ustedes saben que yo nunca dije que te quería. Ajá, ya saben qué. Cabe señalar que varios famosos continúan en la casa, por lo que estas declaraciones que hizo Celia no las conoce Pablo Montero, ya que no puede tener contacto con lo que pase en el exterior del reality. Sin embargo, tras la salida de Celia Lora, las polémicas se han parado un poquito, pero se espera que cuando el cantante salga del programa, dé su versión de los hechos, pues muchos integrantes han comentado que editan los videos y pues realmente no se ve todo lo que pasa, o cambian el sentido de las acciones, aunque no tenemos garantía de si sí ocurrió o no. Déjame tú en los comentarios qué piensas, si crees que Pablo Montero es un acosador, si crees que Gaby Spanik es muy sincera. Quiero leerte realmente y no olvides suscribirte, compartir y dar like para ayudarnos a llegar a más personas. Sin más, nos vemos en un próximo episodio aquí en La Neta TV. Hasta pronto.